única forma de sacar esto adelante es seguir trabajando y no agachar la cabeza. Y ahora el jueves, con otra revancha. Esperemos ya ganar, ¿no? Pues la verdad que preocupados todos por lo que estamos pasando. Pues bueno, la única manera, como te digo, es trabajar y no agachar la cabeza. No solamente Pachuca, o sea, todos los partidos son complicados. La manera de estudiar bien al rival y así ir bien preparados allá y, como te digo, sacar un buen resultado. Aparte de que sí, marqué el gol, o sea, no, lo personal creo que es muy complicado porque igual no sacamos un buen resultado. Y como te digo, o sea, lo bueno del fútbol es que hay revancha, ¿no? Y hay que seguir trabajando, seguir luchando y que esto depende de nosotros nomás, así es salir y con la mentalidad de ganadora. Así que un partido, sabemos que es un partido difícil, pero no imposible, así que esperemos sacar un buen resultado, como te digo. Bueno, sí, ahí me entiendo un poco más con Joao, pero como te digo, así, no que porque Joao me dio el pase y yo hice el gol, vamos a jugar, o sea, el que decide el técnico. Pero aquí estamos para apoyarlo a todo, el que juegue, el que no juegue, pero la idea es que, como te digo, aquí es, todo depende de nosotros. Sí, como digo, una linda revancha. Esperemos ya olvidarnos de lo que pasó y sacar un buen resultado el día jueves, que sería lo más lindo, ¿no? Sabemos que la hinchada está enojada con nosotros, nosotros con nosotros mismos, porque la verdad que es complicado pasar por una situación de esta. Pero como te digo, ahí lo bueno del fútbol es que hay revancha y hay que seguir trabajando y esperemos el día jueves ya se acabe todo y comenzar con una victoria, ¿no? Va a ser un lindo partido para disfrutar. Pero nosotros tenemos que ganar ese partido sí o sí.